Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Lamentable noticia para el deporte, fallece un campeón. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El boxeo está de luto tras una dolorosa muerte. Musa Yamak falleció en pleno combate tras sufrir un infarto. El nacido en Turquía nacionalizado alemán se desvaneció durante la pelea ante el ugandés Hamza Wandera y sentenciaron su muerte en el hospital. Boxeador se encontraba invicto en los 8 combates que había realizado como profesional, estaba participando de un combate en Garching, una ciudad cerca de Múnich en Alemania. Fue ahí que las cámaras captaron cuando se caía al piso del ring y los médicos no pudieron reanimarlo. Los informes posteriores aseguraron que había sufrido el infarto antes de salir a pelear el tercer asalto. Si bien en ese mismo momento los médicos se subieron al cuadrilátero para brindarle asistencia, distintos espectadores que estaban presentes aseguraron que hubo una demora en la atención al igual que en la llegada de la ambulancia al recinto. Los 38 años, Yumak perdió la vida y contaba con un récord de 8-0. 8 KOs, en su trayectoria profesional, hasta su combate del sábado, en el que se enfrentó al ugandés Hamza Wandera, 20-19-3, 15 KOs. Desde 2017 que estaba activo en el deporte y en su primera pelea había derrotado por nocaut técnico en el segundo asalto a Gordon Sorik. Según detalló el portal de noticias alemán Bild, 15 patrullas y una unidad especial de la policía se movilizaron para asegurar la zona. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada y murió en el hospital. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de